se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, cierres el sistema electoral. Gracias, presidente, con su venia. Adelante. El 24 de febrero del año en curso llegó al Senado una iniciativa presidencial por la cual se pretende reformar diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir que agentes extranjeros puedan portar armas en territorio nacional. Por su contenido, las reformas a la ley representan una clara imposición desde el exterior a nuestro país, por la sencilla razón de que se habla en la exposición de motivos de la reciprocidad con otros países para que agentes mexicanos también puedan portar armas en otras naciones. Diputados, a la fecha de esta discusión, no conozco ningún congreso en el mundo que esté en este mismo tema y en esta misma situación en la que Estados Unidos está colocando a México. Por lo tanto, resulta conveniente, si se quiere avanzar en la discusión a fondo de la iniciativa, si el Congreso de los Estados Unidos o cualquier otro país está dispuesto a contar con la presencia de agentes mexicanos armados de igual forma dentro de su territorio. Esta iniciativa presidencial centra su necesidad para sí, dicen, en fomentar un mejor flujo de personas y desarrollo económico. Esta débil argumentación nos conduce a una simple pregunta: ¿cómo policías extranjeros armados van a garantizar esta situación? Esto, diputados, y se los digo con conocimiento del tema, debería incluso esta iniciativa de tipificarse como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, ¿para qué sirve esa costosa inversión que está haciendo el gobierno federal en tanta tecnología y aparatos para poder revisar, escanear transportes y documentación de mexicanos y extranjeros a nuestro país? No, compañeros diputados, no nos confundamos. Esto precisamente, este dictamen, es una evidencia del proceso de aislamiento de México en materia de seguridad internacional, dada la intempestiva presentación de este dictamen. Hay que hablar con la verdad, compañeros diputados. No se establece límite de armas, tampoco se detalla dónde ni bajo qué resguardo quedarán. Precisamente tampoco se especifica el límite del tiempo y todo, compañeros diputados, quedará de manera discrecional a situaciones de excepción que la SEDENA autorice. Esto precisamente vulnera el Estado Nacional y nuestra propia soberanía. A lo largo de la historia, la presencia de agentes armados de otros países en México ha servido para que luego de algunos roces y situaciones de tensión tengan y vengan ocupaciones e invasiones que se desatan en graves conflictos, como les recuerdo el sucedido en Veracruz en 1914, precisamente por estos mismos días de abril hace 101 años. Tanta es la desconfianza de otros gobiernos de otros países sobre el nuestro a propósito de hacerle frente a los delitos como el crimen organizado y el terrorismo, habría que contestarnos eso. Señoras y señores diputados, legalicen pues los rápidos y furiosos del futuro, hagan la sucia tarea que les han impuesto sus gobiernos. Desafortunadamente para ustedes estarán siendo cómplices de esta situación de amenaza a nuestra seguridad nacional. Nosotros en el PRD votaremos absolutamente en contra. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.